en esta uña del dedo, del dedo anular vamos a estar haciéndole la técnica de reversa vamos a estar aplicando esta perla como pudieron observar la apliqué de área de cutícula y solamente la voy presionando y moldeándola a modo de que me quede lo que es la sonrisa más o menos perfecta no tan perfecta porque pues nadie no es perfecto para hacer los trabajos así súper lindos pero pues lo mejor posible que se pueda hacer no vamos a estar haciendo también la uña del dedo índice con la técnica de reversa como pueden ustedes observar aquí Vamos a estarlo aplicando de la misma manera. Vean cómo yo con la punta del pincel, chicas, voy sellando muy bien el área de cutícula, la voy presionando perfectamente bien y a la, la misma vez con los laterales y cuerpo del pincel voy presionando lo que es la técnica de reversa para que me quede lo que es la, lo circular de la sonrisa, pues lo más marcadito posible, ¿no, chicas? Entonces, así está como como quedó la técnica de reversa. Aquí en esta próxima uña, chicas, lo que vamos a estar haciendo es aplicar este color azul rey desde área de peralte o desde área de borde libre donde empieza lo que es el acril, el tip con la uña natural lo vamos a estar esparciendo lo vamos a estar difuminando muy bien traten de dejar un trabajo muy muy bien desde el principio para evitar limar mucho y más cuando vamos a estar haciendo tipo este aplicando tipo de decoración pues les aconsejo que eh, lo hagan flex más delgadito esta es esta es la ala de ángel que vamos a estar utilizando la ala de ángel la ho hoja de oro perdón en tonalidades azul con dorado vamos a estar haciendo la técnica de hombre también aquí en las uñas vamos a estar haciendo la aplicación desde el área de cutícula como pudieron observar con el cover de la marca de Guapíxima y vamos a ir limpiando laterales y el área de cutícula para evitar pues que se nos suba o se nos llegue a levantar lo que es el acrílico de esa zona recuerden que si nosotros llegamos a dejar pegado lo que es el acrílico a la zona de cutícula ese acrílico se va a levantar vamos a estar haciendo la presión aquí con la misma humedad que tiene el pincel y la, huma, la misma humedad que tiene lo que es la base de la uña para estar aplicando y, y poniendo lo que es la ala de la ala de ángel miren y sigo con la ala de ángel la hoja de oro chicas vamos a estar haciendo la misma aplicación en esta uña del dedo medio como les puedo puedo eh, estar aquí comentando y diciendo vamos a estar haciendo la aplicación desde el área de peralte y lo vamos a difuminar hacia área de punta muy bien difuminadita recuerden que cuando vamos a estar haciendo este trabajo pues lo que se necesita es difuminar muy bien, chicas. Recuerden que si el acrílico ya no les quiere correr, solamente humedézcanlo un poquito más para que vuelva a correr eh, de igual manera como lo hicieron al principio. Vamos a difuminarlo muy bien perfectamente. Estas uñas son del número 3 en, en punta cuadrada, chicas. La verdad a mí me gustó bastante cómo se vio. De hecho, hasta la fecha de hoy las trae mi prima. Vamos a hacer la técnica del hombre con la misma, eh, el mismo cover desde área de cutícula. Hacia área de borde natural. Aquí, como ustedes lo pueden observar, vamos a estarlo haciendo de esta manera. Vamos a estar aplicando otra perlita más en área de, de cutícula. Ay, perdón, no. Vamos a estar aplicando la hoja de oro ya en esta zona. No quedó muy bien difuminado ahí. Pero como yo iba a poner lo que es la hoja de oro, pues no me importó, ¿no? Vamos a estar haciendo la aplicación de la, de la hojita. Muy bonita. Como pueden ver, pues trae dos tonalidades que resaltan muy bien. Parece como si fuera un agua marina o un tipo de de efecto de mar no sé cómo ustedes lo puedan observar ahí y aquí en las uñas que pusimos la técnica de reversa vamos a estar haciendo el marmoleado con el azul rey y el blanco Vamos a estarlo haciendo de esta manera, chicas. Cada quien tiene su manera de hacer el marmoleado. Yo en este caso pues, lo voy a hacer de esta manera. He estado batallando un poquito con, con los acrílicos, chicas. Porque pues está muy, 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 muy caloroso lo que es el, el tiempo. Y los acrílicos tienden a secar muchísimo más rápido, chicas. La verdad, mucho más rápido. El día de hoy hice dos set Y la verdad, sí es que estuve en dos sets de uñas. Y estuve batallando bastante, bastante. Porque, pues, el calor, chicas, está. Que hierve aquí donde vivo yo en la ciudad de Chihuahua, México. Aquí estamos haciendo la técnica de marmoleado como les dije anteriormente con un color blanco y con el color azul rey que estuvimos haciendo la con el que estuvimos haciendo la aplicación en las otras uñas y pues bueno aquí solamente hay que palmear muy bien, tratar de dejar la punta bien cuadradita, tratar de dejarlo más uniforme, no subirse a área de, de reversa a la técnica de reversa porque yo en esta ocasión voy a encapsular toda la uña entonces Cuido mucho no subirme a esa zona. Aquí vamos a estar haciendo la aplicación del mismo marmoleado, como ustedes pueden observar. Estamos haciéndola de esta manera. Vamos a ir presionándolo, aplicándolo perfectamente bien el acrílico en la base de la uña, que es el tip. Y después de eso, con el cuerpo y con los laterales del pincel, vamos aplanando perfectamente para dejar bien, bien, bien sellado lo que es este acrílico o bien presionado para que pues no haya problemas, no, no se vaya a hacer bolita o no vaya a quedar muy mal. Aquí retiro lo que es el exceso, como ustedes pueden observar aquí, yo voy retirando el exceso que, con el que vaya tocando piel perfectamente, lo voy aplanando, lo voy presionando con los laterales, con el cuerpo. Del pincel, con todo, chicas, hay que presionar y hay que este humedecer el pincel. Si acaso de que tu acrílico ya no quiere correr, como es mi caso, que está secando demasiado rápido, pues hay que hacerle de esa manera. Así quedó la aplicación de los acrílicos, chicas. Ahora por último, ya vamos a empezar a encapsular de en esta manera. Con una perla grande, la ponemos en esta parte de la uña. La vamos a estar presionando con la punta del pincel para sellar la misma, para sellar el mismo área de cutícula, y después con el cuerpo del pincel y los laterales, vamos aplanando un poquito hasta llevarnos el acrílico hasta donde llegue en esta ocasión casi va a llegar por completo a área de punta si no es que así es que llegue a área de punta vamos a presionar perfectamente bien de ambos lados a la misma vez para este, evitar que nuestra uña nos vaya a quedar más gruesa de un lado que del otro así es como va a ir quedando lo que es la aplicación del acrílico cristalino aquí vamos a encapsular un poquito más en área de punta porque sentí que me faltó retiramos exceso volvemos a palmear muy bien chicas para asegurarnos de que el acrílico haya quedado bien compactado y así es como quedó la aplicación del acrílico cristalino. Ahora vamos a pasar a la limada. Esa es una uña, chicas. Es un tip, perdón, en curvatura. Tiene mucha curvatura lo que es el tip. No en punta, sino que es como tipo de perico. Se le llama, creo, así de lo que es este tip. Que está muy enganchito. Entonces, hay que limar muy bien la parte de abajo para que nos quede muy recta lo que es la parte de los faldones. Y en laterales, como es una punta cuadrada, hay que también limar perfectamente en el área de, de este, laterales para que el acrílico. Para que la uña nos quede pues, lo más esteriliza, esterilizada este, o oh, no sé, lo más perfecta posible, chicas. Ahora, como pueden observar aquí, ya me hice bolas. Con el barrilito vamos a estar haciendo lo que es la limada, una limada envolvente. Recuerden que en el área de cutícula solamente es hacia un lado. Aquí le quito lo que es la rebaba de, de, por debajo del tip y vuelvo aquí ya nada más a asegurarme de que no vaya a quedar pues algún huequito que todo quede lo más parejito posible y bueno también si ya llegaste hasta este punto del video te invito a que te suscribas al canal que le des un like al video si te gustó el diseño que comentes que te suscribas que compartas en tus redes sociales o en donde tú quieras para que más gente pueda llegar a este canal y así YouTube nos pueda poner mucho mejor en la plataforma para llegar a más gente chicas aquí a lo que estamos haciendo es pulir vamos a pulir muy bien quitar filos por debajo de la uña y vamos a sacudir perfectamente porque vamos a estar haciendo la colocación de algunos cristales en cada una de las, de las uñas. Eh, aquí vamos a estar haciendo la aplicación en diferentes partes de, las u de la uña en diferentes posiciones. No van a ser exactamente iguales, solamente en posiciones. Recuerden, chicas, que estas uñas son uñas de práctica. No son unas uñas que mi prima se vaya a quedar. Vamos, va a ser unas uñas de práctica solamente eh, para hacer los videos. Ya que como en la mesita de trabajo, los diseños que he estado haciendo no han estado, no, no han estado muy bonitos los diseños. O sea, no, son diseños muy X. Entonces, pues no me dan ganas ni de grabarlos, chicas, por lo mismo. Porque como son diseños que no, no. Pues no se me hacen diseños como para grabar video. Entonces, pues, ese es el dato por lo cual no les estoy grabando los videos de las clientas. Aquí ya solamente vamos a aplicar otro cristalito más. Y nos vamos a pasar a la uña del dedo índice. Donde pusimos la técnica de reversa y vamos a hacer la aplicación de algunos otros cristales en zona de cutícula, pero solamente hacia un lateral, no hacia alrededor del área de cutícula, solamente al lateral del área de cutícula. Ya por último terminamos con el top gel que es el de GC y les muestro el resultado final, chicas. Recuerden comentar debajo de este video qué les pareció el diseño. Recuerden suscribirse como les dije anteriormente. Dar un like al video si les gustó el diseño. Y compartir en sus redes sociales, Instagram, Facebook o en sus propios grupos. De WhatsApp. Yo soy su amigo Diboneos y aquí pronto les estaré enseñando lo que es el resultado final. Ya casi lo vamos a terminar. Son unas uñas muy de temporada, muy 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 de temporada para que ustedes mismas puedan recrear. Es un diseño de salón, a mi ver, es un diseño de salón. Y las uñas, pues la verdad quedaron súper 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 bonitas. Chicas, a mi prima le encantaron, pero pues, como les dije, son unas uñas de práctica, a ella se le van a caer pues al siguiente día. Aquí está el resultado final, espero que les haya gustado, a mí la verdad me gustó bastante, vean la cuadratura, vean el peralte, vean toda la decoración encapsulada que pusimos en estas uñas, así quedó la uña del dedo pulgar y así quedaron las otras cuatro uñas de la mano, vamos a estar haciendo más diseñitos como estos y yo me despido, soy su amigo de Boneos y nos vemos al próximo video, chayito!